Señor, abre mis labios. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu Thank you.
Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. De la boca de los niños de pecho, Señor, ha sacado una alabanza. Señor, tú eres nuestro, glorificado es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después en parto, Virgen, has permanecido intacto. Después en parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios,
tú has engendrado, Virgen Inmaculada, al que ha venido del cielo y has dado un Salvador al mundo. Así nos ha sido devuelta la vida que habíamos perdido. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre,
que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, la valiosa intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos. Y danos parte en los dones de tu amor por la intercesión de aquella a la que hiciste llena de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, atienda nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella. Acerquémonos con el gozo de ser escuchados y de que transformará nuestras penas en gozos que podamos hoy ofrecer al Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa, a las 9 de la mañana, nos reunimos los sacerdotes de la Basílica para pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Lo hacemos todos los días. Los invito a que nos unamos a esta oración con alegría. Recibo también a mis hermanos peregrinos de Laboratorios Kenner, que vienen a presentar su homenaje anual a nuestra Madre. Pidamos que el Señor los llene de gozo. Vamos ya cerca del año jubilar de los 25 años. Vamos con alegría, vamos a renovarnos y a vivir el trabajo con la sabiduría cristiana de cooperar en la obra creadora de Dios. Hoy también pedimos al Señor por una bebita que está por nacer, nieta de Silverio, uno de los cantores. Y asimismo nos unimos a la esperanza de la resurrección. Murió el padre Eladio, Eladio es de Mazatlán, compañero, amigo, mi alumno en la Universidad Pontificia. Pedimos hoy por su eterno descanso y nos unimos al dolor de su familia. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos unimos también a los radioescuchas de ESNE, El Sembrador. Oremos. Dios Padre de Misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como Madre Nuestra a su propia Madre María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley,
sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido: así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Hermanos, hoy la Sagrada Escritura nos habla del amor de Dios, que se multiplica de generación en generación, como lo hemos escuchado en la primera lectura. La descendencia de Abraham, la manifestación de un pueblo que alaba y bendice a Dios, de un pueblo que es bendecido, de un pueblo con la presencia, la palabra y la gracia que el Señor ha depositado en él. Hoy se nos ha dicho porque la Iglesia ahora es depositaria de esta gracia, pero también está obligada a transmitir la gracia. No es simplemente ya la recibí, me quedé con ella. Es continuadora de esa gracia que produce vida. Esta gracia que es visión también de vida eterna. En el Evangelio, el Señor nos advierte que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Pero todo este capítulo nos ha estado hablando de abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Y el Evangelio continuará hablando de ello y al final casi nos dirá: vine a traer fuego a la tierra y cómo quisiera yo que ya estuviera ardiendo. El fuego del Espíritu Santo. El fuego del amor de Dios. Por eso cuando oímos el pecado contra el Espíritu Santo, es alejarnos de la gracia de Dios, alejarnos de ese amor. Y no puede ser perdonado porque sin amor no puedo pedir amor. Sin misericordia no puedo aspirar a la misericordia. Si yo rechazo el amor de Dios, le di la espalda. Y no es que Él no me quiera perdonar, sino que yo le he dado la espalda. Que yo he renunciado a su gracia. La circunstancia es esta: no puede ser perdonado porque renuncié al amor, vivo el odio; porque renuncié a la luz, vivo la oscuridad, las tinieblas; porque renuncié a la vida y he optado por la muerte. Y hoy la cultura de nuestros tiempos es una cultura de muerte, desde el plano que lo veamos. Una cultura de corrupción, y por corrupción ya vimos también cuántos edificios cayeron. Por corrupción vemos nosotros que pasan por encima del pobre, por el desvalido, por el enfermo, o comercializan aún con nuestros hermanos. Pero no podemos decir que nosotros estamos libres, que nosotros
no tenemos las manos sucias. También nosotros hemos cooperado con ello de mayor o menor forma. Es hora de convertirnos y optar por la gracia del Espíritu Santo. Es hora de aceptar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que transformará nuestra existencia en perdón, en misericordia, en ese amor que nos transmite la gracia de Dios. Y precisamente nosotros podemos hoy contemplar ese amor que se ha manifestado en este pueblo de Dios, en este pueblo escogido, en esta nueva alianza que el Señor ha sellado, en esta descendencia que quiere que se transmita y que se ha hecho ya desde hace 500 años casi. Nuestra Madre Santísima, la presencia de ese amor. El nuevo Pentecostés, como nos decían los documentos de Aparecida del Brasil. La nueva presencia del amor de Dios para transformarnos en un pueblo vivo, en un pueblo que alaba, bendice y trabaja por construir el reino de Dios y su justicia aquí entre nosotros. Ella viene a presentarnos al Dios por quien vivimos. Ella viene a enseñarnos y a nutrirnos para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos responder. Ella, pues, viene a reconstruir nuestra nación en estos momentos, para reconstruir desde los orígenes, desde los valores, desde la raíz, para que nosotros, escuchando la voz de Dios, la metemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Y entonces sí, podremos vivir una nación justa, un pueblo santo, consagrado al Dios por quien vivimos. Los invito pues a esto, hermanos, en este sábado, encomendarnos bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima y alcanzar el perdón y la conversión de nuestro corazón para poder decir junto con ella: aquí estoy, soy esclava del Señor, vengo a hacer su voluntad. Que el Señor nos llene de su gracia. Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que se entregó por la salvación de todos. Respondamos a cada petición: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor infunda en los pastores y en los fieles de la Iglesia el espíritu necesario para anunciar con valentía el Evangelio a los pobres, la reconciliación a los contritos de corazón y la libertad a los que están esclavizados por el mal. Oremos. Te rogamos, oye. Para que el Señor dé fuerza a los misioneros que esparcen la semilla del Evangelio, los libre de las insidias de los enemigos y haga que su predicación dé fruto abundante en las comunidades que reciben la palabra divina. Oremos. Te rogamos, oye. Para que en los pueblos donde resulta difícil predicar abiertamente la buena nueva, no falten misioneros que con paciencia, constancia y prudencia den un testimonio verdadero de caridad y preparen así los caminos del Señor y lo hagan ya de alguna manera presente. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor afiance en nosotros la convicción de que la mayor prueba de amor a los hermanos consiste en anunciar el Evangelio a los que viven a oscuras y aportar la buena nueva de Jesús a los que por no conocer la resurrección no tienen esperanza en la vida eterna. Oremos. Te rogamos,
te rogamos, oye. Por nuestros hermanos peregrinos de Laboratorios Kenner, oremos. Te rogamos, oye. Le pedimos al Señor por el descanso eterno de nuestro hermano, el Padre Eladio. Oremos. Te rogamos. Ponemos en sus manos, por la intercesión de Santa María de Guadalupe, a la niña Elizabeth, que está por nacer. Oremos. Y pedimos al Señor por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y aumenta en ellas las vocaciones misioneras. Que los enviados anuncien con valentía el Evangelio, que nunca se enorgullezcan de los frutos de la predicación, ni busquen desmesuradamente las técnicas humanas para extender tu reino, sino que crean que solo dará fruto la semilla sembrada por tu Hijo y regada por la gracia del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Rueguen, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenamos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Norberto, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de quienes te ofrecen este santo sacrificio y de todos aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, con San Juan Diego, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio, y llene al mundo entero con la efusión de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén.